a un nuevo video más de Cazadores del Duelo. Yo soy Penril Sullivan y retomamos la sección de Manqueando con la Banda. Si recuerdan, en esta sección armamos un deck y jugamos con la bandita. En esta ocasión va a ser un poquito diferente porque jugamos en contra de Rickepies de Vicio Games. Abajo dejaré en la descripción el link de su canal. El motivo de esta serie de videos es que brevemente a la YCS de Guadalajara estuvimos practicando junto con el amigo Marco, que le mando un saludo. Y pues la verdad nos sirvió porque así jugamos con decks que normalmente no jugamos, para saber cómo se juega, practicar precisamente otro tipo de estrategias, qué poderes idequear, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que les guste, así que pues vamos a darle. Muy bien, amigos, pues iniciamos con el primer duelo. El Vicio empieza a jugar con sus péndulos, con sus Mythical Beast Endymion, Koi, sus Magician, una serie de combinaciones entre péndulos, y gana la partida. Así que él abre y abre chido. Yo no tengo nada que interrumpir las jugadas, yo nada más estoy esperando que termine su combo. Hace combo a Dragon, ya saben, amigos, lo clásico, Agarfein, Elfi, y finaliza con un Vortex, un sello de los seriáticos, un Endymion grandote y un Jackal. Yo no tengo nada que hacer, no tengo mucho que hacer, prácticamente nada más intentar nerfear algo, pero este tipo de campos que deja el péndulo es imposible volarlo con este tipo de deck. Yo estoy jugando Shinobir Spirit. Antes de ir a la YCS estaba de terco y estaba de necio en jugar este deck. Este deck me gusta mucho, es un deck fun, y estaba sumamente terco en irlo a jugar, pero los amigos me convencieron en cambiar de estrategia. Como ven, amigos, en el primer duelo pues Vicio gana fácil y sin problemas. Vamos con el segundo duelo, se repite lo que es el match. Los mismos decks, nada más que en esta ocasión no abre tan duro, me deja un Jackal. Y a mí me falta solamente un mono para hacerle OTK. Desafortunadamente en la sexta carta que robo no es lo que yo ocupaba. Aún así, pues nada más le pego al Supreme King Dragon que tenía por ahí y le dejo el Jackal. Como no me hizo OTK, voy al robo, amigos, y robo el segundo Aminowato. Yo ocupaba nada más un mono para hacer el OTK. Hago efecto de la mona, la cual mete escalas, y después levanto los monos y le hago el OTK. Vamos con el tercer duelo, amigos. Y igual, digo, este es como el match, 2 de 3. Vuelve a abrir Elric y briquea. Nada más me deja una Villa de los Magos. Pero pues eso no es imposible, amigos. Es muy raro que el péndulo briquee. Cuando briquea, pues es como todo, ¿no, amigos? Briquea muy durísimo. O cuando abre chido, deja campos casi casi impasables. En este caso, pues briqueó para mi fortuna. Y yo logro volarle el campo, logro plantarle un Borresort. Y constantemente, pues ya nada más estamos a ver quién roba primero la carta que necesite para ganarle al otro. Le pego con el Borresort, le pego con mi Aratama. Y pues ya, ahí prácticamente es juego para mí. Hace escalas, intenta hacer Pendulum Summon, pero le aviento el Twin Twister y GG, amigos. Pasamos a otro duelo y yo estoy jugando en esta ocasión Crusadia Wardragon. En este testeo previamente a la YCS estuvimos testeando diferentes decks. Yo, por ejemplo, estuve testeando Crusadia Wardragon, obviamente mi deck, estuve testeando Antimeta, Mosqueteros, Salaman Greed, Sky Striker, Thunder Dragon y Péndulo. Si quieren ver los Mirror Match de Péndulo contra Péndulo entre el Vicio y el amigo Marco, háganmelo saber aquí abajo en los comentarios. No logro plantar un buen campo, aún así dejo control, un control muy muy chido. Y aparentemente, como pueden ver, pues ya tengo el juego ahí a mi favor. Le limpio el campo, o sea, le llego a interrumpir sus jugadas. Pero yo no contaba que tenía el Vicio, esa magia que fusiona de los Thunder y le da la vuelta, me baja Titán, me va a pegar Memphis 2. Nada más me va a dejar con el Aether. El Aether aquí también es una muy buena tech, tanto en este tipo de decks de Crusadia
o los péndulos para el combo que tiene con el Eriático. Puede ser el Goliath o puede ser el Aider. A mí me gusta el Aider porque, pues, si se fijan, remueve un monstruo cuando es invocado. Ya prácticamente, amigos, el vicio le da vuelta a este duelo. Yo nada más me hago bolita. Y él se empieza a dar lujo de hacer las jugadas del Thunder Dragon, que para mí es un muy buen deck. Aunque, pues, ya en la banlist siento que lo va a tocar. Siento que se va a ir Colosseo a 1 o Thunder Dragon Dark se va a ir a 2. No lo sé, amigos. Ustedes háganmelo saber ahí en la parte de los comentarios. Vamos con el segundo duelo y el último de este video. Volvemos a jugar lo que es Crusadia War Dragon y Thunder Dragon. Abre el vicio, no abre tan chido, le avienta una Ash y es más que suficiente para frenar la jugada. Así que yo empiezo a hacer mi combo, el combo Crusadia. Me baja a Phantasmade, pero pues eso no me impide en continuar con mi combo. Si hubiera robado alguna otra Hand Trap, a lo mejor ya me hubiera parado, pero no es así, amigos. Y pues les digo, si quieren ver otras repeticiones de duelos entre el vicio, algún otro canal, con la misma bandita, con el amigo Marco, pues háganmelo saber ahí en la parte de los comentarios, amigos. Como ven, pues ya le planto un campo pesado, le dejo Saruya, le dejo Cristal y le empiezo a pegar con los War Dragon, con el Saruya y con el mismo Cristal. Paso a Main Phase 2, les dejo el Eriático y ya prácticamente no se lo quita. Bien, amigos, espero que les haya gustado este video de la sección de Manqueando. Yo soy Pendril Sullivan y nos vemos hasta la próxima.